a ser un torneo a una rueda, todos contra todos, y después van a ser partidos eliminatorios del segundo al noveno. El primero espera para jugar una final para que salga el campeón de clausura. Y bueno, ese campeón va a ganar el 50% para el próximo torneo federal del año 2023. Hay varias cosas que han aparecido. Vamos a tener dos canchas más para poder jugar, que era algo importante. También con respecto a eso se ha hecho gestión. Gustavo nos ha dado una mano para tratar de que esas posibilidades se hagan realidad. En realidad una fue de camping que hizo su gestión. Nos parece bien que los clubes también gestionen y hagan su aporte teniendo un convenio con el Club Energía Atómica para poder hacer las veces de local en primera masculino y primera femenina. Este tema de la definición a veces del torneo de los cuatro, del reducido, la letra chica, cómo se va a definir, si va a ser otra vez por esa ventaja deportiva, ¿qué se va a tener en cuenta para evitar lo último, ¿no? Que fue sobre el final del Sí, torneo. bueno, sí, todas esas cosas se revieron, fueron cosas que no hicieron bien al fútbol, digamos. Más allá de que era algo que se sabía que era así, vuelvo a repetir, era algo que ya se sabía que era así. Lo que pasa que después hacer árbol de leña, Leña del árbol caído. leña del árbol caído es más fácil. Pero bueno, fue una circunstancia que sí que no le hizo bien al fútbol. Pero bueno, por supuesto que nosotros también hacemos mea culpa sobre por ahí la difusión de los reglamentos, para que todo el mundo sepa cómo se definen los torneos. Se revió y este va a ser pues, definición a la final, y definición siempre se termina empatado, va a ser por alargue y penales.